Mientras los combates en Ucrania continúan, los avances de las tropas rusas continúan su avance, mientras surgen más imágenes que nos muestran la situación real del frente. Y es que en medio de los combates que se desarrollan en los alrededores del centro de Kiev, se ha informado que paracaidistas rusos que luchan en el frente han logrado desarmar a un batallón ucraniano. Siendo que las imágenes muestran vehículos ucranianos destruidos y la captura de armamento proporcionado por la OTAN a Ucrania, destacando en este video 10 sistemas de misiles antitanque Javelin de fabricación estadounidense, misiles antiaéreos portátiles y otras armas de origen occidental. Asimismo, las tropas rusas han confirmado avances significativos en los alrededores de Kiev, y tal y como ya se veía venir, los rusos están preparando y fortificando posiciones para posteriormente desplegar artillería pesada. Es por ello que se espera que las fuerzas rusas ajusten el cerco a la ciudad capital de Ucrania y comiencen un bombardeo más intenso de la misma. Y en cuanto al armamento capturado, se ha informado que este será entregado a las milicias de Donetsk y Lugansk, que también participan en el conflicto. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.